Welcome, all of you. This is going to be a very interesting panel, I'm sure, and I'm happy to have you all here. Let me start to telling who I am. I am Rosa Maria Vidal. I am director of the Governor's Climate and Forest Fund. And our organization works principally with the supporting subnational governments in 29 jurisdictions around the world. And of course, you saw yesterday in the quick poll that it was conducted by the organizers of the event, that subnational jurisdictions are the ones that are going to be really showing the pathways for achieving the targets of reducing deforestation in the next few years. So this panel, we are going to focus on how this has happened in Mexico, how subnational-national linkages has been developed, and what are still the questions that we have for solving issues in, you know, coordination, responsibilities attribution, and distribution of benefits. I'm going to start introducing the panelists. I'm happy to say that we have here a very diverse colleagues from different that can give us a different perspective of different levels of approaches, and all working in the same purpose, but with different angles, different efforts, going from the international with Werner Kernetz. He's the manager of the program of forests in the World Bank, PROFOR. And he has been involved for many years, more than 20 years, working in forest issues, agricultural landscapes, climate change, mainly in Brazil and Indonesia. But also he was part of the leading thinkers of the FCPF. So thank you for being here, Werner. We also have Jorge Fernandez here. Merida, he is technical secretary of Forest and Climate Change, a program that is conducted by CONAFOR, the National Commission of Forestry in Mexico, and he's leading the implementation of the FCPF in Mexico, developing the initiative of emission reductions in Mexico. He's responsible for planning at CONAFOR. Thank you, Jorge, for being with us. I'm happy to introduce you to Rane, Cortez. Rane is from the Nature Conservancy, and Rane has been the chief of party of a big, big project, MRED, that has been funded by the USAID in the last 5 years, probably. And they have supported a lot of the development in the Yucatan Peninsula. So TNC, Rainey is going to take talk us about that experience. And then we have Efraim Acosta. He is the program director of conservation in Pronatura Peninsula, Yucatan, a very important nonprofit organization in the peninsula. And he has been involved in promoting the interregional work with the three states. The Yucatan Peninsula is composed by three very important states that holds a lot of the Mayan forests in Mexico, Campeche, Yucatan, and Quintana Roo. So Efraín is going to tell us about that experience. And he's also supporting the coordination of the Governor's Climate and Forest Task Force for the region. And Ricardo Hernandez. Ricardo, he is Secretary of Forestry in Chiapas, and he is responsible of the implementation of RED, and also he has been leading a very interesting program to combine agricultural sector and forestry at the landscape levels in Chiapas. And he has also been very, very much involved in all the discussion about indigenous peoples and land issues and territories. Thank you all for being here, and let's start. So I'm going to start with Werner. Werner,
As you are responsible for the program of forests, why do you think Mexico is being shown as one of the case in the program? What do you think Mexico is relevant in that context? Yeah, thank you very much for this question. Indeed, the World Bank is considering Mexico as one of the very, very good examples that we have in the World Bank's portfolio, and that for many, many reasons. First of all, and I think Mexico becoming, and that's very interesting, becoming an example on how the World Bank would like to structure actually interventions in other countries too. In Mexico, we have been engaging for many years, for more than 15 years. Today, we have a very mixed portfolio of investments, of performance-based payments, of technical assistance, analytical engagements at different levels, engaging with different stakeholders. And if you want to really have success with RED, we need to look at a number of financing instruments, not only one, not only performance-based payments, but looking at different engagement at national and subnational level. And Mexico certainly features this. We have a large investment portfolio of around $400 million with CONAFOR, but also increasingly now with the subnational level, supporting this with other sectors' investments in social aspects, etc., complementing a program that we're implementing. Second, I think, obviously, we will talk more about this excellent governance, and that was the starting point engagement of ours as well, strengthening governance with CONAFOR, institutional strengthening. But one point I want to make, and it's very important to feature this, delivery mechanisms. And since the beginning, we have been working together with the Mexican government and seeing mechanisms on how the government can deliver directly to communities. And today, the Payment for Environmental Services is a model program worldwide. It's being assessed and analyzed now, and to be replicated, what can we learn from this internationally, but also the Civicultura Comunitaria, two programs that are essential. So the delivery mechanisms, as part of the overall governance structure, are very important, not only for RED, but also then for and how the government wants to implement. But also then the alignment of different programs, agriculture programs, livelihood programs, and forest programs, aligning these and analyzing the efficiencies and working together. And that's the next step, that where we are using forest investment program resources at the subnational level to test these models once again. And certainly this is the model that we see moving forward. So therefore, we believe this is the programmatic approach that we are implementing or supporting in terms of in Mexico is the model that we are trying to replicate now all over the world, so we can take some pride in this. Werner, do you see a specific context that allows Mexico to have this? Do you see some very specific conditions that allows Mexico to be in this position of having strong institutions, this alignment? Well, I think many will feature this, but the main condition for payment for environmental services to function is certainly the 10-year aspects, and that's fundamental. The other aspect, relying only on external resources that many countries really see RDD resources from the outside, certainly will not be sufficient to establish delivery mechanisms as we have done. Relying on state taxes for water, etc., to establish these mechanisms with your own resources is the key for success, certainly. But also the alignment now on the delegation of forest and responsibilities, creating the juntas intermunicipales, etc., the coordination mechanism at the national and subnational level, where the coordination takes place at the micro level, at the municipal level, are key features for success. I just wanted to give you a few, and I think many others will mention this too. Thank you, Werner. Yeah, I think that Mexico has a very important platform that is a land tenure, and that's a very important aspect of the context. I don't know how many of you are aware that Mexico
is one of the leading countries in community forestry. 80% of the forest is owned by communities. And this is something that CONAFOR and the state governments have focused their policies, trying to develop the capacity from the local producers, from the communities. And talking about red, I think that is the condition that allows Mexico to be successful. What do you think about that, Rainey? What are the lessons that you have found by implementing this big program in red? What you can share to the audience today about that? Sure, thanks. Thanks everybody for being here, and thanks to the organizers. This has been a really great event so far. Talking a little bit about our experience and how sort of from that community level to the state level to the national level has really integrated. I think Mexico is really unique in terms of their advancements of aligning those different levels. And so through the Mexico Red Plus program, which has been financed by USAID for the last 5 years, we've worked really closely with CONAFOR, with six different state governments to develop key elements at each one of those levels. So we worked with CONAFOR to develop the National Red Plus strategy through a very participatory process. We've worked with the state governments, particularly the three states of the Yucatan Peninsula, but also Chiapas, Oaxaca, and Chihuahua, to develop Red Plus state strategies and a jurisdictional Red Plus program in the peninsula. And we've worked with those communities that you mentioned to really implement improved productive practices to show that you can increase productivity in ranching, agriculture, and forestry while at the same time avoiding deforestation. So in Mexico, I think it's been a really true partnership between the national government and the state governments and the local level. And so there's a lot of buy-in. It took a long time, it took a number of years. But I think that's what makes Mexico one of the most sort of advanced countries on red right now, because everybody's become aligned. There's been a lot of advances on the institutional arrangements. And so I'm going to talk about four of those key aspects that we've helped develop in the MRED program. First, the Nature Conservancy with the Ministry of Agriculture and CONAFOR, we've developed this really powerful map that basically takes the entire Yucatan Peninsula, and it shows you, based on biophysical conditions, access to markets, infrastructure, et cetera, where you can intensify agriculture and ranching practices to double or even triple your production, and where you can increase community forest management activities, and where are the areas that are really critical for conservation. And so this map, it's not a lot of people talk about go, no-go zone maps. This is like a how-to-go map for the Yucatan Peninsula. And we're using it to help CONAFOR, the Ministry of Agriculture, to target their subsidies. Vernon was talking about domestic finance, and Mexico manages billions of dollars of agricultural subsidies every year. So if we can help better target those subsidies to where they need to be implemented for intensification and away from the areas that are important for conservation, that's a huge step forward. And so this map is really important to help align those sort of state government development goals with those national funding sources. A second thing we've done is on Red Plus planning. I mentioned the Red Plus state strategy national strategy that was developed through one of the most participatory consultation processes that I've ever seen in the world. And we've taken that strategy and we created also guidelines and worked with the state governments to develop state red strategies that really speak to the state context. Mexico is a mega diverse country, and so you can't have the same approach in Chihuahua as you would in Campeche, for example. And so we have these state strategies that are aligned with the national priorities, but that address the local needs. And then there's also intermunicipal investment plans that define the hectares, the activities, the funding sources of really at the municipal level and the community level, what you're going to do on the ground to reduce deforestation. And those have all been in an aligned process. And so it's really that multi-scale approach. The third thing I want to mention is something we've done together with Pronatura, which is the Maya Forest Watch. And it's a collaborative forest monitoring platform that shares a lot of the data that's available on forests throughout the Yucatan Peninsula, puts it on a shared platform, and creates really user-friendly tools for policymakers and land use managers. For example, we spatially mapped all of the drivers of deforestation in the Yucatan Peninsula, and you could see exactly where we need to work on ranching, exactly where we need to work on mechanized agriculture, et cetera. We're also creating an early alert system with Pronatura, so that an email alert will go out to the members of the platform every time there's a deforestation event. And actually right now, this week, there's members of the Maya Forest Watch are in London getting trained on how to use the platform's very first and their very own drone to monitor forest dynamics across the peninsula. So it's a very high-tech, state-of-the-art platform that's going to be a really
great use resource for those states to help them be able to contribute to the national MRV system. The last thing I want to mention is the Yucatan Peninsula Climate Action Fund. And this is a public-private partnership between the three state governments, universities, and several civil society actors. And that fund really helps bring down the funding from the national level, results-based finance that goes to the national level climate change fund, down to the states, and then can help disperse the funding based on those local level investment plans. And so it's a transparent mechanism and efficient mechanism for really distributing those benefits from the national to the state to the local levels. And so those three or four elements, institutions that we've helped support through with USAID support through the MRED program, I think represent a lot of these multi-scale efforts that Mexico's doing, from that very strong community base to the real partnership between the states and the national government. Thank you, Rane. I'm going to switch now to Spanish. So those of you that don't speak Spanish, maybe you need your headphones. Entonces, Jorge, ustedes en CONAFOR, bueno, han tenido apoyo del gobierno de Noruega, han tenido apoyo de la cooperación internacional, de las ONGs, digamos, hubo una fase muy fuerte del trabajo para preparar a México, digamos, y avanzar en ser uno de los líderes ahora en red, ¿no? Y ustedes decidieron entrar al fondo de carbono. Y entrar al fondo de carbono sin un pago adelantado, ¿no? Ustedes están comprometiendo reducciones de emisiones. ¿Cómo estás viendo la implementación ahora de este programa, ¿no? Tú que estás responsable del desarrollo de esta iniciativa de reducción de emisiones, ¿y qué estás esperando que los gobiernos estatales, los actores a nivel subnacional, contribuyan con estas metas de México? Claro que sí. Bueno, pues primero comentarles que efectivamente México ya está listo para red, se han tenido grandes avances, pero ha sido un proceso de preparación muy intenso que inició desde la COP16 en Cancún. Entonces, en México se ha estado trabajando fuertemente con los diferentes actores, con las organizaciones de la sociedad civil, con los dueños de los terrenos forestales, y ha sido pues un trabajo bastante interesante. Y afortunadamente hemos contado con el apoyo de instituciones como Banco Mundial o como el gobierno de Noruega, que nos han apoyado para poder construir un sistema de monitoreo, reporte y verificación muy robusto y muy transparente, a través del cual pues ya se estableció el nivel de referencia de emisiones forestales, que es una parte clave. Contamos ya con la Estrategia Nacional Red, que como lo comentó Rainy, pues ha sido sujeta a un proceso de consulta pública muy, muy intenso, ejemplar, yo diría, el trabajo que se ha hecho en México. Y bueno, pues estos elementos son los que nos dicen que ya estamos preparados para red. Y algo que también soporta esto es que contamos con un marco de política pública también ya bien, bien claramente establecido. Desde el Plan Nacional de Desarrollo, la red ha quedado establecido como una disposición tanto en el Programa Especial de Cambio Climático como en el Programa Nacional Forestal. Entonces, esto hace que exista un compromiso político y social muy claro respecto al mecanismo red en México. Esto le da soporte y fortaleza para su implementación. Y en México lo que buscamos con red es establecer un modelo de desarrollo rural con base en el manejo integrado del territorio, en el cual el territorio se identifica como un solo conjunto en el cual coexisten actividades agrícolas, pecuarias, forestales y de otro tipo. Y lo que se está buscando es finalmente generar actividades productivas sustentables, así como también mecanismos para la protección y la conservación de los recursos forestales. Todo esto con dos propósitos fundamentales. Por una parte, que los dueños y poseedores de los terrenos forestales pues tengan en este un capital natural que les permita mejorar sus condiciones de vida, que les permita generar ingresos, que les permita generar empleos. Pero que al mismo tiempo este modelo de intervención pues permita la conservación y el mantenimiento de la provisión de servicios ecosistémicos.
y estos servicios ecosistémicos no solo son importantes para la población que depende de los bosques, sino son la base y el sustento del desarrollo social y económico del país. Entonces, con este, bajo este enfoque, ahora vamos a pasar a la iniciativa de reducción de emisiones. También esta lo vemos como una oportunidad para empezar a probar ya este modelo de intervención específica en 5 entidades del país, de las cuales 3 están en la península de Yucatán y 1 en el estado de Chiapas. Para construir esta propuesta de iniciativa de reducción de emisiones, pues fue un trabajo muy fuerte de colaboración con los gobiernos estatales y con los actores locales. Se estuvieron construyendo diagnósticos para identificar cuáles eran las causas que explican la deforestación en cada uno de estos estados. Se estuvieron identificando geográficamente en dónde se presentan ese tipo de causas de deforestación, y también se identificaron cuáles serían las actividades y los proyectos que se deberían de impulsar para atacar a las causas de fondo de la deforestación y degradación. Y este trabajo se hizo de manera también muy participativa, en el cual participó el gobierno del estado, participaron otras dependencias federales, pero sobre todo la participación directa de los ejidos, de las comunidades, de los pequeños propietarios. Déjenme decirles que para elaborar 11 programas de inversión en estos 5 estados, pues se tuvieron más de 61 talleres de planeación participativa con las comunidades para estar construyendo estos programas de inversión. Se hicieron 22 foros regionales, participaron más de 533 ejidos y comunidades. Y otro actor que fue muy importante, pues fueron agencias públicas de desarrollo territorial que nos ayudaron a facilitar estos procesos. Entonces, los programas de inversión que son el sustento de la iniciativa de reducción de emisiones, pues está construida de abajo hacia arriba y respetando, digamos, los lineamientos generales de la Estrategia Nacional Red de México. Yo creo que ese proceso de construcción participativa, la forma en cómo las organizaciones de la sociedad civil se han involucrado y han tenido un diálogo permanente con las instituciones estatales y federales, pues también es otra de las fortalezas que tiene esta iniciativa de reducción de emisiones. Y para darles algunos datos duros, déjenme decirles que tan solo en el estado de Chiapas y los 3 estados de la península de Yucatán, aunque comprenden solamente el 16% de la superficie arbolada del país, en ellos se encuentra el 30% de las emisiones por deforestación y degradación. Entonces, para empezar con esta iniciativa de reducción de emisiones, pues va a ser un excelente inicio de la implementación de esta política pública basada en red. Gracias, Jorge. Efraim, tú que estás, digamos, colaborando en una organización de la sociedad civil y que muchas veces son las organizaciones civiles las que facilitan los diálogos, ¿verdad?, entre los actores, ¿no? Juegan un papel neutral de acercar a los actores, de acercar los niveles de gobierno a veces, ¿no?, las comunidades. ¿Cómo se dio esta alianza entre los 3 estados y cómo sientes que está en este momento esta alianza de los estados de la península? Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, me ayuda mucho el video que se presentó al inicio. Comentaba con el productor que ahí había varios puntos que queríamos tocar justo en esta plática. Y tiene su origen desde la COP16, justamente, que es cuando se hizo un primer acuerdo. La península de Yucatán está formada por 3 estados, que es Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y en el marco de esta reunión, la COP16, es un acuerdo peninsular de esos tres gobernadores, en el cual tiene 3 puntos en particular. Uno es cómo prepararse para los procesos de adaptación al cambio climático. La otra es la lucha contra la deforestación. Y uno más que tiene que ver con hacer un fondo climático de la península de Yucatán. Y creo que en estos 6 años que han pasado se han desarrollado muchas cosas. Es decir, muchos actores que estamos involucrados en esto hemos podido aportar y de otro lugar se ha podido encontrar algunas herramientas para poder trabajar con esto. Este acuerdo creo que ha sido la clave, una de las primeras plataformas, y ha permitido repartir también el trabajo, porque los recursos que tenemos limitados en la región,
son compartidos pues, con los tres. Entonces, se han repartido la tarea. Entonces, en ese momento, en el 2010, un estado, por ejemplo, tomó el liderazgo para hacer la parte de adaptación a cambio climático, enfocado a la parte de costera. Otro tomó el liderazgo para desarrollar la parte de la lucha contra la deforestación y otro más hizo la parte del fondo de climático de la península de Yucatán. Y esto ha permitido desarrollar una estrategia regional de red de inicio, o sea, con la ayuda de varias organizaciones. Los tres estados se pusieron de acuerdo para que tener una plataforma común de trabajo con lineamientos generales para donde puedan trabajar, donde también participa el gobierno federal y los gobiernos municipales, y esto ha ayudado bastante a aclarar el panorama. Posterior a esto, se han hecho muchos más esfuerzos. Ya tenemos tres estrategias estatales que están en desarrollo. Y sobre todo el último par de años ha sido muy intenso en cuanto a la provisión de herramientas de trabajo. Es decir, se hizo un análisis del marco legal para la implementación de salvaguardas, por ejemplo, que eso nos hacía falta saber dónde, qué cosas hay que modificar en el marco normativo de los estados y a nivel federación para que puedan aplicarse. Se hizo todo el análisis del fondo climático, que prácticamente está listo ya para iniciar y empezar a recibir fondos y financiar esta actividad directamente en la región. Se hizo una propuesta para un sistema de monitoreo forestal que está, bueno, comentaba Rainy sobre el Maya Forest Watch, es una de las expresiones de eso, o sea, dentro de esta plataforma va a estar, se pretende que tenga un sistema de monitoreo forestal compartido por los tres estados y varias organizaciones, el programa México Red, por una parte, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, por otro lado, y en fin, varios otros actores que están, universidades y demás, están contribuyendo con información y esto ha ayudado también a evitar duplicidades, o sea, hacer mapas comunes que podemos trabajar, que determinen las prioridades específicas de la región y que todos estemos de acuerdo, que eso es quizá lo más importante. Y ahora vienen los retos, ahora viene la parte de implementación. Una vez que concluye esta parte de elaboración de las estrategias estatales, que deben estar concluidas en lo que resta del año, vendrá entonces ya la parte de implementación de acciones, que es entonces donde los tres estados ven la oportunidad y ven Red como una oportunidad de poder direccionar todos estos esfuerzos. Cosas que ya estaban haciendo o que tenían la intención de hacer, ahora han encontrado como esa plataforma para hacerlo, ¿no? Los tres estados también están involucrados dentro del grupo de gobernadores para el clima y los bosques, el GCF, y es otra plataforma que han utilizado para esto, ¿no? Han hecho uso también de varias reuniones y relaciones para poder lograr esas tareas. Entonces, vienen cosas muy interesantes, yo creo, para la península de Yucatán. Comentaban aquí que CONAFOR, la iniciativa de reducción de emisiones que va a empezar ya a implementarse, ya están los tres planes para los estados de la península de Yucatán y ahora viene la parte de implementación. Es un reto muy importante, pero con todo eso que les acabo de comentar, creo que vienen bastante fortalecidos y ya prácticamente listos para entrar. Gracias, Efraim. Y Chiapas ha estado presente en el tema de red desde hace ya mucho tiempo, controversial también, ¿no? Está el diálogo con el gobierno de California, algunas expresiones, digamos, en contra de red, anti-red, que se presentaron en el estado y que después, muy hábilmente, el gobierno del estado ha podido revertir, reorientar. Y también esa tensión que quizá en algún momento hubo entre el gobierno federal y el estado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años que Chiapas está en una posición muy, muy diferente? Está en un diálogo muy cercano ya con la federación, está con una integración con las comunidades indígenas. ¿Cuál es la historia de Chiapas, Ricardo? Bueno, muchas gracias. Gracias al gobierno de Noruega por habernos invitado a esta sesión. Gracias también al GCF Task Force, la familia de los estados subnacionales que pertenecemos a esta plataforma. Estamos muy, muy contentos. El ejercicio de ayer en la encuesta que hicimos al inicio de la sesión reconoce la capacidad y reconoce también la necesidad de que podamos empezar a trabajar con mayor profundidad a nivel de los gobiernos subnacionales, es decir, a través de las jurisdicciones,
porque prácticamente ahí es donde se están construyendo en este momento todos los procesos para la implementación de red. Ya Jorge Fernández de la Comisión Nacional Forestal explicaba que en el caso de México somos 5 estados que estamos en esta fase de preparación para recibir los fondos de pago por resultados que van a estar llegando próximamente a México. Y a mí me parece que desde el principio la idea de poder realizar proyectos tipo red en los diferentes lugares donde la deforestación y la degradación está ocurriendo con mayor fuerza, con mayor impacto, pues es una decisión estratégica del gobierno federal y por supuesto el compromiso de los gobiernos del estado con incorporarse a esta iniciativa. Lo que ha venido pasando es, desde mi punto de vista, lo que ha pasado en muchos lugares en el mundo, al ser red un proceso en construcción, un mecanismo en desarrollo, pues prácticamente se están haciendo pruebas, ensayos y en muchos casos hay errores que por supuesto son involuntarios, pero finalmente pues causan algún tipo de impacto, ¿verdad? Sobre todo reconociendo que los trabajos que están enfocados en red tienen que ver con la relación de los dueños, los poseedores de los recursos forestales, de los recursos de los bosques y de las selvas. Y entonces cuando hay algún tipo de negociación, algún tipo de implementación de estos mecanismos que tienen que ver con los territorios, con los derechos de las comunidades, por supuesto se puede volver controversial. En el proceso del estado de Chiapas, lo que hemos estado haciendo es una construcción activa, una construcción en la cual hemos estado considerando ya desde hace años que nos incorporamos a este mecanismo con un proceso de diálogo y de discusión muy activo. Jorge mencionaba el desarrollo de los programas de inversión que estamos teniendo para poder dar cumplimiento con la iniciativa de reducción de emisiones. Hicimos muchos foros, talleres regionales, talleres con la participación de las comunidades indígenas, en los cuales ellos desde su propio punto de vista, desde su cosmovisión, hicieron aportes importantes para la construcción y la definición de las acciones que teníamos que desarrollar en el territorio, en el estado de Chiapas. Pero adicionalmente, esto es con las comunidades, también con gente de los diferentes niveles, con la academia, con los gobiernos, con las instituciones, hemos estado haciendo un proceso de construcción. En Chiapas tenemos desde hace más de 6 años el Consejo Técnico Consultivo para Red, un grupo abierto, plural, incluyente, en el cual se toman en cuenta pues, todos los consejos, aportes, que tienen que ver con el desarrollo de la política forestal en el estado. También tenemos el Consejo Forestal Estatal. El Consejo Forestal incorpora a los silvicultores, incorpora a los dueños y poseedores de los recursos, pero también de las instituciones que tienen que ver con el desarrollo forestal. Y adicionalmente tenemos una serie de comités que están operando. Entonces, esto nos ha permitido que podamos tener una plataforma abierta, incluyente, plural, ¿verdad?, en donde los aportes que han estado haciendo se han ido plasmando en los diferentes documentos. Construimos nuestro documento de visión tendiente a red, después se concluyó la Estrategia Nacional Red, ahora estamos nosotros terminando nuestra Estrategia Estatal Red, alineada con los mecanismos que ha identificado la CONAFOR como prioritarios, y que la Alianza MRED, a través de Nature Conservancy, también hizo unos lineamientos. Estamos dando seguimientos a ellos para que podamos tener al final de este año la estrategia integrada red. Y es importante reconocer que esta estrategia va a estar alineada a los procesos nacionales, pero anidada de acuerdo a las necesidades y a las políticas y a las realidades del estado. Esto nos permitió que con esta visión pudiésemos tener una negociación muy activa con la Comisión Nacional Forestal a nivel nacional. Gracias también al apoyo que recibimos de diversos proyectos, recursos del GCF-On, nos ha permitido tener interlocución con la CONAFOR e ir construyendo grupos. Uno de los grupos más importantes que hemos construido es el grupo MRB, ¿no?, para hacer monitoreo, reporte, verificación en el campo.
y esto nos ha dado la oportunidad de tener información para la toma de decisiones en el gobierno del Estado. Adicionalmente a la contribución que estamos haciendo con la Federación, con información, con datos duros que nosotros vamos y medimos desde el campo. Cuando hacemos el inventario nacional forestal, pues quedan muchos gaps, ¿no? Muchos huecos que no se pueden identificar por las complicaciones que tiene el territorio del Estado. Y entonces nosotros, en alianza con las universidades en el Estado de Chiapas, estamos yendo a hacer esos monitoreos. Y ahora el inventario estatal forestal y de suelos que tenemos en el Estado lo estamos fortaleciendo para reducir la incertidumbre. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que hemos estado haciendo también es el trabajo con la política del Estado. Terminamos posterior a la ley de cambio climático general, actualizamos nuestra ley de cambio climático, actualizamos nuestra ley forestal para el Estado de Chiapas, estamos concluyendo la estrategia estatal, firmamos la iniciativa de reducción de emisiones, pero también hemos firmado otras iniciativas que son compromisos que estamos teniendo en el Estado, como la declaratoria de Río Branco, dentro del grupo de gobernadores por el bosque y el clima. También tenemos el compromiso de diseñar nuestra estrategia de restauración con el Bone Challenge, que estamos desarrollando con la UICN. Y un documento importante que también firmamos es la alianza con California bajo este mecanismo del memorándum de entendimiento under two. Y esto nos ha permitido que de alguna forma vayamos, por un lado, generando compromisos, pero por el otro lado, haciendo acciones. Y dentro de las acciones que estamos desarrollando, ya los datos que mencionaba Jorge hace un rato, ha demostrado que después de tener un ritmo de deforestación y degradación muy importante en el estado de Chiapas, casi 200.000 hectáreas por año, hace algunos años, hemos logrado revertir este deterioro y ahorita estamos en un ritmo de 10.000 hectáreas por año que son degradadas y que son deforestadas. Esto muestra de que en el gobierno nos hemos comprometido a hacer acciones y también estamos con el cumplimiento de estas acciones para poder realmente contribuir al desarrollo. Y finalmente, un punto importante es el reconocimiento de los productores, el reconocimiento de los empresarios. Tenemos diversos proyectos, diversas estrategias que están encaminadas a revertir este deterioro que ha sido causado durante muchos años por las cuestiones agropecuarias, principalmente. Hace tres años, como uno de los ejemplos, hace tres años, una de la empresa productora de lácteos, de leche, vino al gobierno diciéndonos pues, que su ganado, sus vacas, ¿no? Tenían sed y tenían calor. Y entonces hicimos toda una evaluación y pues queda muy claro que pues, habían deforestado casi todos sus terrenos para hacer pastura. Y entonces, de manera conjunta, generamos una estrategia de restauración de potreros y ahorita esta empresa, que es una de las empresas más grandes a nivel nacional, productora de leche y de quesos, están haciendo labores de restauración. Y esto, por supuesto, va a maximizar los beneficios que ellos tienen dentro de la empresa en la que ellos están trabajando. Muchas gracias. Creo que todas las intervenciones nos hablan de las distintas perspectivas, ¿no? Desde la cooperación internacional, los programas de pago por resultados, cómo se están implementando, cuáles han sido estos acuerdos a los que ha llegado el gobierno federal y estatal. Yo he podido ser testiga de algunos de esos procesos y les puedo decir que no ha sido fácil. Ahora lo platican ellos como muy, muy sencillo, pero ha implicado muchas reuniones, a veces no estar de acuerdo, encontrar las maneras, ceder de los dos lados, ¿no? Estar abiertos a la innovación del lado del FCPF. Entonces, yo quisiera provocar a los que están aquí para hacer preguntas a este grupo y poder sacar un poco más de la experiencia. Que nos cuenten un poquito más sobre cuáles han sido aquellos factores que han permitido que en México se esté logrando esta alineación
a nivel de las distintas responsabilidades de gobierno. Sabemos que ese es un tema difícil todavía en varios lugares donde se trabaja en red. Entonces, no sé si haya del lado de los participantes algunas preguntas que quieran hacer al panel de una vez. Gustavo, gracias, Gustavo, también de México, y si hubiera de algún otro país también sería interesante. A ver, tenemos, sí, tenemos cuatro personas, vamos a ir pasando el micrófono. Se pueden presentar y decir la pregunta. Deben de mirar hacia la cámara, perdón, porque está… Sí, voy a hablar en español. Mi nombre es Gustavo Sánchez. Tienes que mirar a la cámara. Soy presidente de una organización campesina e indígena que se llama Red Mocaf y hemos participado en el proceso de construcción de red. Tengo tres preguntas para los panelistas, a quienes felicito ampliamente por sus intervenciones. La primera es para el representante de CONAFOR. Estamos actualmente terminando la etapa de consulta, estamos en la construcción de acuerdos entre el gobierno y las organizaciones, y uno de los aspectos fundamentales es la definición sobre los derechos de las emisiones evitadas. Nosotros consideramos que la legislación mexicana tiene los elementos para un pronunciamiento de los derechos a favor de comunidades y ejidos. La pregunta es, ¿tendrá el gobierno federal la voluntad política para reconocer esos derechos sobre las emisiones evitadas a la población campesina e indígena? La segunda pregunta es para quienes están participando en los procesos subnacionales, Reni, Ricardo y Efraín. En la etapa de construcción de las estrategias red subnacionales, ¿están a favor de que haya un proceso de consulta con consentimiento libre, previo e informado de ejidos y comunidades para que tengan la oportunidad de participar de manera plena y efectiva en la construcción de las estrategias red? Y finalmente, para el representante del Banco Mundial, preguntarle si están considerando mecanismos para asegurar financiamiento para pueblos indígenas y comunidades y garantizar su participación, ya que esa es una de las limitantes más serias que ha habido en el proceso en México. Gracias. Gracias. Voy a pedirles a todos hacer sus preguntas muy concretas para poder aprovechar el tiempo que nos queda. Y habían otras tres preguntas más. Vamos a tomarlas todas de una vez y después hacemos la ronda de respuestas. Good morning, I'm Fabien Monte. I work for UN Red in Vietnam. And, yes, actually. Yeah, you have to see the camera, okay. Sorry. My question is actually about how does Mexico see the financial architecture between national and subnational level and state level? According to UNFCCC, and we know that eventually the mechanism, RED mechanism, is expected to be national. So how would it work, for example, if Mexico, if some new front of deforestation happen outside Yucatan, for example, and how does Mexico intends to kind of factor this elements of, you know, what could happen on other deforestation front in the country, and how does this would impact, for example, efforts that are being made in Yucatan at the moment? I think this is a tricky issue for many countries, and how to approach that issue. And I would like to know, as Mexico is pretty advanced in this jurisdictional approach, what is the state of thinking there? Thank you. Elaine. Meu nome é Elaine Corsini, sou do estado de Mato Grosso, e uma pergunta bem específica
Como vão ser distribuídas as reduções entre governo federal e os governos estaduais, se existe uma regra clara sobre isso, e também se existe algum mecanismo para essa distribuição depois para as políticas públicas, no sentido de estoque, fluxo, algum mecanismo que possa distribuir, apesar do recurso vir em função das reduções, se elas podem ser distribuídas também para as populações que conservam as florestas. Creo que sí. Bueno, vamos a tratar de responder. Las primeras preguntas están muy, muy enfocadas al tema de la participación de las comunidades indígenas y quizá comenzamos con CONAFOR. No sé, Jorge, si quizá también quieres tomar de una vez la pregunta sobre la arquitectura financiera y esta última de Leini, que está muy relacionada, que tiene que ver con esa distribución de los beneficios, ¿no? ¿Cómo se está pensando reconocer las reducciones en los estados y distribuir también las compensaciones? Sí, claro que sí. En mi intervención yo señalé de que en México pues había un firme compromiso político y social respecto a Red, y este compromiso no queda plasmado únicamente en los programas de política pública, sino que también se ve reflejado en términos de presupuesto. Por ejemplo, para esta iniciativa de reducción de emisiones, la aportación va a ser tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Son estos gobiernos quienes van a estar aportando el recurso presupuestal para llevar a cabo los programas de inversión. Y solamente por darles un dato, de acuerdo a los programas de inversión que se construyeron, por cada 8 pesos que van a ser aportados entre el gobierno federal y estatal, solamente se aspiraría a tener un peso como resultado del pago por resultados. Sin embargo, en México estamos convencidos de que debemos de implementar estas políticas públicas para detener los procesos de deforestación y degradación con la finalidad de asegurar el capital natural, que es la base para el desarrollo, primero, pues de la gente que depende directamente de los recursos forestales, y segundo, para mantener esa provisión de servicios ecosistémicos que son la base para que podamos tener actividades productivas adecuadas, para que tengamos un abastecimiento de agua, para que podamos reducir las emisiones de carbono, etc. Entonces, la respuesta es que el compromiso político también se ve en términos de la aportación que va a hacer el gobierno. Lo que tú nos quieres decir, Jorge, es que definitivamente el pago que se espera, por lo menos de esta iniciativa de reducción de emisiones con el fondo de carbono, no va a, digamos, no paga la inversión, ¿no? Resulta, es una inversión que al gobierno le está costando más cara que lo que va a recibir. ¿Eso es lo que nos quieres decir un poquito? No precisamente, sino que el pago por resultados no estamos pensando que venga a sustituir a la inversión nacional. Ajá. O sea, como país tenemos que invertir en el desarrollo de nuestros territorios rurales, y el pago por resultados no va a venir a sustituir esa inversión, sino más bien el pago por resultados vendría a fortalecer nuestros programas que estamos implementando. Yo quisiera ahora ver si Werner nos ayuda un poco. Ustedes tienen varios instrumentos financieros que ven de manera complementaria. You have several financial instruments that you look at countries like Mexico, how to put together. Because we understand that there is not going to be enough funds to cover the needs, yeah. Right? So what is your reactions of all these different perspectives on regards to financial architecture for Red in Mexico? Mm. Okay. Maybe I respond a few questions as well, because sure. I think you asked as well if there are dedicated grant mechanisms for indigenous peoples. But first of all, we know FCPF Carbon Fund is performance-based payment, so somebody needs to pay the bill, absolutely. As part of the overall engagement with CONAFOR at the national level, we dedicated as well as part of the subnational engagement, resources from the Forest Investment Program, specifically for the peninsula, in order to cover
investments and testing new mechanisms when it comes to livestock and agriculture and other things, forest, and integrating this and now as part of the investment program. So very dedicated to the subnational level already, with the intention that with these programs we establish mechanisms and deliver mechanisms, but also practices and investments on the ground, then can be supported by carbon fund mechanism or carbon payments. And I think your point is very good. We cannot leave this carbon finance mechanism standalone. It's very intelligent to build on ongoing delivery mechanism, to strengthen them, and seeing the carbon fund resources much more as additional resources to give a longer life to what is already being designed, and or maybe detail the delivery as you see needed, right? In certain areas where we need to have more, maybe for indigenous peoples, maybe to communities, dedicate this to different directions. Specifically, the response to you, as part of the Forest Investment Program, there's one grant mechanism called Dedicated Grant Mechanism, which is specifically only for indigenous peoples. And that has been created with all the programs where we work in the Forest Investment Program. We have a program that goes directly to indigenous peoples that doesn't go through the government, and that has been an arrangement, that has been an agreement since the beginning. Another experience that we had, and I think we did this with CONAFOR last year, the World Bank has developed a tool, PROFOR has developed a tool, to assess the applicability of benefit-sharing mechanisms. And we developed this tool based on all benefit-sharing mechanisms that there are worldwide, and applied this as a first pilot in Mexico. And that was applied last year. I assume it was applied a little bit too early because we have not yet reached an agreement on the carbon fund. But nevertheless, it helped to establish the knowledge and what kind of possibilities you have. And certainly, we might want to apply it once again. But in this context, it would be very good for indigenous peoples as well to participate so that the priorities could be set as well. How these national delivery programs can be prioritizing as well certain groups that are relevant in the implementation of the subnational program. So, but here, once again, you can build on a very rich base of delivery mechanisms and PS, et cetera, that is in place compared to all other countries I've been working in. Here we have the luxury to really to build on something that is already working. So I would like to end here. Sí. De las preguntas que nos hicieron están pendientes los temas que tienen que ver con la participación comunitaria. Quería yo agotar el tema financiero antes de entrar al tema de derechos, al tema de la participación en las estrategias red. Entonces, no sé si tengan comentarios sobre el tema de la distribución y, digamos, de la arquitectura financiera y la pregunta que nos hicieron sobre cómo mantener la integridad del red cuando solamente estamos trabajando en una región y no en todo el país. About the financial architecture for distribution of benefits and the distribution between the different states, I think Mexico is probably one of the more advanced countries on defining this. Before I lived in Mexico, I actually lived in Brazil, in Pará, and so we were involved in a lot of those discussions about where the states versus the natural government, what the roles were. And so in Mexico, they actually have worked really well together, and it's a very nested approach. And so the idea is that there's a national baseline, and so the emission reductions are measured at the national level, taking into account all the different states. And then the funding, results-based payments would go into this national climate change fund that Mexico already has established, and there'll be a specific window for results-based payments from RED within that national climate fund. And then that funding would be distributed to the states, again, based on on their performance. So that each state would have their own baseline, and they would measure their performance against that baseline. It's a much more clear situation than in Brazil. It's very technically defined based on historic averages. And so that would go to those states, and then those states would evaluate these investment programs that we've been talking about at the community level. And that's where I really think the FPIC, Gustavo, comes into play, because the investment programs are where the communities themselves determine, you know, which hectares, which activities, where, with what funding. And so those are where you need to have
FPIC of those communities because they're the ones who have to implement it. And so once the funds go to the states then receive these investment programs, evaluate them, and distribute the funding to those investment programs now at a level that's delinked from carbon. So that financial architecture, I think, is fairly well defined compared to the other countries that I've experienced with. And these issues of stock versus flow get figured out more at the local level with these investment programs. And so you can, since it's delinked below the state, you can invest in both conservation activities and emission reducing activities. And then the one thing I'd like to add to about Jorge's comment, in terms of, I think Mexico has a really interesting opportunity to show the world how you can use results-based payments to complement or leverage public funding, because Mexico has, you know, massive amounts of domestic funding that they're investing in this. And for the investment program in Yucatan that we helped create, the state Ministry of Rural Development has already committed $1 million per year for 5 years to implement that investment program. And so those will get the initial emission reductions that are needed to then receive the results-based payments that will then come in as a complement. And they've actually defined those two phases, which activities you do with the subsidies and which activities you do with results-based payments, which I think makes Mexico unique from other countries, because they can really see how their subsidies, again, are not being replaced by results-based finance, but they're actually working together. Hmm. Los estados, con relación a la consulta, ¿no? Los pueblos indígenas, con relación al comentario que acaba de hacer Rainey sobre distribución de beneficios, y esta operación de distintos fondos, de distintos procedimientos para hacer llegar los recursos, no sé, Chiapas, y Efraim, después, ¿qué comentario nos tenga? Sí, gracias. Gracias. Respecto a la arquitectura financiera, después la pregunta de Gustavo. A mí me parece que estamos en un proceso de construcción. Estamos definiendo cuál va a ser el mecanismo de distribución de beneficios. Pero algo que es muy importante reconocer es el esfuerzo que está haciendo el gobierno para poner recursos públicos para el cumplimiento de las actividades que se están planteando en los planes, en los programas de inversión. Y, por supuesto, estos recursos públicos estamos entrando ahora en una etapa de revisión de lo que nosotros llamamos las reglas de operación, las reglas de definición de los flujos financieros de los programas gubernamentales. Uno de las causas subyacentes de la deforestación, en muchos de los casos, una vez que se analizaban, eran las mismas políticas públicas que estaban encontradas entre los programas de conservación, los proyectos que consideraban el manejo forestal, el desarrollo forestal, por ejemplo, y por el otro lado, las políticas agropecuarias, que muchas veces decíamos que eran las principales causas de la deforestación, la ganadería y la agricultura. Ahora lo que estamos haciendo en este año, una vez que se definió el paquete de inversión dentro de estos programas de inversión, estamos haciendo una revisión exhaustiva de las reglas de operación, tanto del sector forestal como del sector agropecuario, para que estas políticas sean adicionales y realmente contribuyan a evitar la deforestación y la degradación de nuestros territorios. Por supuesto, los recursos siempre que tiene las políticas agropecuarias son extremadamente superiores a los recursos que tienen la política forestal. Y entonces nosotros decimos que si sumamos las dos políticas, las alineamos para poder tener una visión clara, los recursos que van a estar llegando a la implementación de los proyectos en el campo van a ser muy importantes, sobre todo en la parte económica y, por supuesto, en el impacto del territorio. Por eso es que decía Jorge que los recursos que estarán llegando de la cooperación internacional vía el Fondo Cooperativo del Carbono, el FCPF, van a ser muy importantes, son recursos que van a llegar a complementar las acciones que nosotros estamos desarrollando en el territorio, pero los recursos que estará poniendo el gobierno federal van a ser muy superiores a los recursos que estén llegando dentro de esta cooperación. Y entonces vamos a tener pues realmente programas fortalecidos en donde las políticas públicas del gobierno son las que se van a implementar. Y nosotros consideramos que en estos próximos 5 años entramos en una fase de revisión de reglas de operación en el año 1, en el año 2 estamos probando estas reglas de operación con estos mecanismos financieros y en el año 3, 4 y 5 vamos a garantizar que estos programas realmente ya estén implementados una vez que los hemos probado sobre el mecanismo.
el mecanismo de operación. Es lo que nosotros esperaríamos tener para los próximos 5 años y con esto, por supuesto, demostrar las reducciones que estamos haciendo en estas políticas que estamos siguiendo. Me parece que es la forma más lógica en la cual los países pueden contribuir, sobre todo por los flujos financieros y las necesidades de recursos que tienen que hacerse para llegar en el campo de los diferentes estados. Y respecto a la contabilidad nacional, reconocemos que este esfuerzo ahorita está centrado en 5 estados, pero una vez que México se incorpora completamente al mecanismo RED como mecanismo de país, entonces las reglas de operación van a operar para todo el país. Y esto, por supuesto, a la hora de hacer los balances, si el compromiso es nacional, los balances deberán de estar equilibrados para poder garantizar que no tenemos pues, realmente este desbalance entre las fugas en un territorio y evitar la deforestación y degradación en otros territorios. Respecto a la pregunta que hacía Gustavo, si dentro de las estrategias que estamos haciendo ahora estamos considerando la inclusión de las comunidades indígenas, también la participación y el consentimiento previo, libre e informado, la respuesta es que sí. En el estado de Chiapas tenemos un proceso de consulta pues, muy activo y también tenemos que reconocer que los retos son muchos. En un estado donde somos casi 5 millones de habitantes, un país que somos casi 120 millones de habitantes, pues es muy complicado ir a hacer consulta comunidad por comunidad. Entonces estamos generando los modelos para que tengamos una participación lo más activa que sea posible a través de grupos organizados, a través de foros de consulta, para garantizar que al menos estamos recibiendo la retroalimentación de estos grupos. Por eso es que yo mencionaba en mi participación anterior que tenemos diversos grupos ya de trabajo, como es el Consejo Forestal, como es el Consejo de Desarrollo Rural, que está sesionando, tenemos el Grupo Estatal de Servicios Ecosistémicos y tenemos diversos comités que están operando a través del territorio del Estado para poder recibir esta retroalimentación. Consideramos que al final del ejercicio vamos a tener una consulta, bueno, una integración de la estrategia y después vamos a abrir a la consulta también para recibir retroalimentación de la estrategia, tratando de hacerlo lo más abierto, lo más amplio que sea posible, llegando a regiones que son muy complicadas por acceso, por comunicación, por idioma también, reconociendo que hay una diversidad de lenguas en el Estado, pero bueno, el gobierno federal como el gobierno del Estado están comprometidos en que ocurra esta consulta lo mejor que sea posible y reconocer y valorar los aportes que podamos tener de las comunidades indígenas y de las regiones rurales. Efraim, ¿cómo ves este tema? El fondo de la península, uh-huh, va a ser un fondo que va a recibir recursos del FCPF o no, ¿qué están esperando con ese fondo? Y también atender la pregunta de Gustavo con respecto a la facilitación de la participación. El Fondo Climático de la Península de Yucatán se está gestionando, ya se presentó ahora ya como un mecanismo, está digamos, en este momento anidado por algunas universidades que están dando el soporte para poder la parte administrativa. Y los 3 estados tienen mucha esperanza de que esto les dé flexibilidad, de que les pueda permitir recibir recursos de diferentes fuentes y poder aplicar directamente a lo que esté determinado a nivel regional. Y es un mecanismo que está en construcción apenas, que tiene ya bastante tiempo de desarrollo, unos 3-4 años que se está desarrollando y ya están en esas etapas iniciales. Más allá de eso, bueno, veremos ahora, es un experimento interesante, yo creo que y más que experimento, ya está listo para arrancar, pero es la primera iniciativa que conocemos a nivel nacional que tiene esto, ¿no? Donde 3 estados se reúnen para hacer un fondo y es bastante innovador en ese sentido. En cuanto a la parte de la consulta, lo que hay que decir es que los 3 estados de la península, bueno, ya tienen esta estrategia regional que fue sí consultada, pero digamos que es una comunidad de lineamientos generales de desarrollo de todo lo que tiene que ver con actividades de red, pero que los 3 estados están en diferentes procesos ahora, ¿no? Los periodos gubernamentales estatales son de 6 años. El estado de Campeche está iniciando su periodo gubernamental ahora, recibe una estrategia estatal ya publicada y ahora le va a dar como una nueva ronda de plática con los productores y con diferentes sectores para tratar de incorporar estas nuevas visiones del gobierno del estado
ya en la parte de implementación, ellos ya están en esa fase de implementación. El Estado de Yucatán está a la mitad de su periodo, un poco más después de la mitad de su periodo. Lo que ellos están buscando es cómo aterrizar todas estas iniciativas en una herramienta flexible y que le dé seguridad a muchas cosas que están pasando, o sea, que alinee los procesos que están pasando en el Estado. Y les quedarán quizá un par de años para poder implementar con muchas más bases. El Estado de Yucatán tiene además la intención dentro de sus leyes, su normativa estatal, tienen que consultar, o sea, hay una parte que les obliga a hacer esto, y tomarlo, y están completamente abiertos para esto. El Estado de Quintana Roo está al final de su periodo, al final del mes de septiembre tendremos un nuevo gobernador, y lo que están haciendo ahora es tomar todos estos elementos, dejarlo listo, la estrategia quedará desarrollada en la parte técnica, creo que bastante bien, y tratar de trabajar con el nuevo gobernador y su equipo para hacer toda esta fase de consulta y proceder después a la implementación de esto, ¿no? Habrá un periodo de transición en el que habrá que informar y consultar nuevamente, repasar esto con el nuevo equipo. Entonces, es un proceso interesante que se da en la península y que entre los tres estados se están fortaleciendo para hacer esto, ¿no? O sea, la experiencia de un estado la está compartiendo con los demás. Y creo que esto ha reducido mucho los tiempos de desarrollo de estas herramientas. Jorge, ¿quieres hacer algún otro comentario sobre las preguntas relacionadas a la participación, pero también al asunto de los derechos sobre deforestación evitada? Sí, claro. Uh-huh. Bueno, pues en nuestro país la legislación es muy clara en cuanto a que los dueños y poseedores de los terrenos forestales pues también son dueños del carbono que se encuentra almacenado en la biomasa y el suelo. Eso es algo que es una ventaja para México, que su legislación lo tiene muy claro. Y respecto a las emisiones evitadas, algo que se ha estado platicando y comentando es que en el caso de pago por resultados, lo que se va a asegurar es que el 100% del pago de resultados que se obtenga, el 100% se aplique en el territorio donde se generaron esas reducciones de emisiones, para que los dueños y poseedores reciban ese beneficio del pago por resultados, ¿no? Es lo que podríamos comentar. Y en cuanto a los procesos de consulta, pues yo creo que México ha estado haciendo un trabajo bastante relevante en cuanto a la consulta que se hizo primero para la Estrategia Nacional Red, que está ya en sus últimas partes, y también con respecto a la iniciativa de reducción de emisiones, donde pues también fue un trabajo muy intenso a través de estos procesos de planeación participativa que se tuvieron con los dueños y poseedores, y donde fue donde se generó este escenario de que del 100% del pago por resultados que se obtuviera, el 100% se aplicara en las regiones donde se generaron esos resultados, ¿no? Muy bien. Nos quedan unos minutos para terminar la sesión y yo quisiera hacerles, pedirles que nos dijeran cada uno que nos dijera tres palabras claves que en su experiencia y desde donde ustedes están acompañando estos procesos consideran que son las que han sido como las que demuestran lo que ha permitido avanzar. ¿Qué son las tres cosas que ustedes consideran que ha permitido que México esté en este lugar, ¿no? El que quiera comenzar, que ya tenga sus tres, adelante. Ricardo, tres palabritas muy concretas. Bueno, muchas gracias por dar esta oportunidad. Más que tres palabras, a lo mejor son un poquito más, ¿no? Pero son una, por supuesto, es el compromiso del gobierno en la elaboración de las políticas públicas que sean congruentes y que sean abiertas. La otra, por supuesto, es la discusión abierta, clara, transparente. A lo mejor falta todavía mucha profundidad, pero realmente nunca vamos a terminar de consultar a cada una de las personas que ocurren en el territorio nacional, pero me parece que el esfuerzo que hemos hecho por esta participación ha sido muy importante y hay que reconocerlo. Y por el otro lado, el compromiso de los gobiernos de los estados. A través del trabajo colectivo que hemos estado haciendo con estos grupos de desarrollo en los territorios. Falta también en los estados, por supuesto, falta el tema de las salvaguardas que tenemos que profundizar, tenemos que dejarlo muy claramente establecido, cuáles son estos mecanismos de quejas que debe de estar implementado y delineado en la estrategia, en las estrategias estatales.
Pero a mí me parece que México, como bien se mencionaba al principio, está preparado para red. Estos cinco estados que estamos desarrollando las acciones tempranas red y que ya traemos una larga historia del programa de pago por servicios ambientales, está preparado para poder afrontar esta posibilidad de implementar red como proyectos piloto en México. Gracias, Ricardo. Rainy. I'm going to stick with the P's because it seems like in this conference we're all about the six P's and different things like that. So my first one is political will. I think at all the different scales in Mexico, from the national to state to intermunicipal, there's a lot of political will around this, and they recognize it as their own commitment, not because they're going to get a whole bunch of money from outside, but it's something that they need to do for their own development process. And so my first one's political will. The second one is productivity, something we haven't talked about on this panel necessarily because we're sort of government focused, but we've implemented a lot of activities on the ground with producers and communities that show that you can actually increase productivity substantially without having to deforest. For example, in civil pastoral systems, we have shown that you can increase the overall productivity by more than 400% just by implementing improved practices in how you rotate the pastures and how you plant trees and different protein sources. And so productivity is my second P. And then the last one, as I would say, is partnership. I think that we've represented on this panel the different elements of how the states and national government are working together. And what we're trying to do in the Yucatan Peninsula is take what we've done in all these tools and create what we're calling a green growth compact, which is really a much more formal partnership between the three governors, the private sector in terms of the main actors in the commodity chains, the key national government actors, and civil society and producers, to really make commitments about zero deforestation, about increasing or doubling production in these different areas, and the exact activities that each one of those sectors needs to do to achieve it. And so it's a real true partnership between all of these different sectors. Thank you. Jorge. Bueno, yo complementaría con lo siguiente, sino que ha sido el desarrollo de capacidades locales, el desarrollo de capacidades institucionales. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades locales, estamos hablando de las capacidades de los propietarios y los poseedores de los terrenos en el ámbito rural, que ha sido muy importante, pero también el desarrollo de las capacidades institucionales en los tres órdenes de gobierno, desde el municipio, el estatal y el federal, en el cual hemos ido fortaleciendo también nuestras capacidades para hacerle frente a estos nuevos retos. El otro tema es el fortalecimiento de la gobernanza, en el cual también el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno se ha visto fortalecido. Hemos visto cómo las organizaciones de la sociedad civil cada vez tienen una participación más activa, en el cual están generando propuestas que hacen llegar a las dependencias de gobierno y que de esa manera podamos estar tomando mejores decisiones y más acercadas hacia las necesidades. Entonces, yo creo que ahí ha sido un elemento que ha facilitado también mucho este proceso de fortalecimiento del diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. Y finalmente, pues la participación de quienes son los actores principales y que en este caso son los dueños de los recursos forestales, que han sido parte importante tanto en la construcción de la Estrategia Nacional Red como la construcción de este pilotaje de la iniciativa de reducción de emisiones en estos cinco estados. Gracias, Jorge. Bueno, yo iría por las tres Cs en este caso. La primera parte, la parte de cooperación, creo que al menos en la península de Yucatán, esta cooperación ha ayudado a reducir muchas cosas, ha ayudado a hacer esto mucho más fácil y compartir muchos de los recursos que tienen allá. La otra tiene que ver con las capacidades, como bien dices, pero no solamente es la capacitación y el fortalecimiento de capacidades, sino el cómo comparten esas capacidades entre todos, y han estado trabajando con todo esto. Y una más que tiene que ver con esta continuidad de las acciones. O sea, ya pasamos por varios periodos de gobernadores en los estados, y un gobernador le ha pasado al otro la estafeta y esta continuidad. Digamos que el hecho que sean tres ha permitido que uno de ellos sea la memoria histórica, que se lo pase a los otros dos, y esta continuidad creo que ha dado muy buenos resultados. There's not much left. There's not much left, really. I have to really reinvent here, but maybe three as well. Good governance, and I think this is absolutely key: the predictability, the transparency, and how public
policies are being implemented, and together with the implementation capacity that that the states have and the government has, I think that that needs to be said. Also, sequence. The sequence of activities first, you know, very, very clear, and what comes first, what comes next, and moving from one area with a clear political vision and ownership and leadership. I think that was is key here as well with such a complex area of red. And lastly, possibly diversity of financing instruments, diversity of actors, diversity of stakeholders that are involved, and diversity of instruments that are being applied and tested moving forward. I think these are additional three that I would like to mention. Pues muchas gracias a nuestros panelistas. Creo que con esto ya vamos cerrando la sesión. Me parece que el ejemplo de México nos demuestra varias lecciones que se pueden aplicar en otras regiones del mundo, pero también decir que México está listo para red y que creo que aquí todos están ya esperando también en que se reconozca México como un lugar donde se puede hacer inversiones, donde ya se pueden implementar programas de escala. Y creo que eso puede ser el mensaje que también el panel y el grupo de trabajo de gobernadores, clima y bosques queremos hacer en esta reunión, decir que México también existe, ¿no? Finalmente. Y bueno, muchas gracias. Un aplauso a los panelistas. Terminamos un poquito antes.